Hola, profe. Hola. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días. Hello, good morning. Buenos días, Hello. profe. Buenos días, Buenos profe. días. Hola, profe. Hola. Yo ni me acordaba que teníamos ahorita una clase. Yo tampoco, yo me puse a irme más random. Yo tampoco, yo ya estaba entrando a rol. Yo ¿Hasta qué estaba clase jugando me Candy perdí? Crush. Buenos días. Yo estaba viendo el memes random y me acordé que tenía clase y entré. Estaba empezando a jugar Candy Yo iba Crush. a hacer algo cuando estaba viendo los memes del ataúd cuando llegué y mi mamá dijo que clase y... Los del coronavirus. ¿No puedes pasar las tostadas? ¿Están conectados poquitos? El rojito. Yo estoy, es que no sé por qué no se han conectado. Yo estaba en sala de espera, profe. Yo Es que también estaba como para eso. Yo Y estoy también. como un minuto de sala de Yo espera. estoy como. Una sala de espera toca Sebastián. No pueden poner ahí. de sala de No, porque ascensor. cerré la cámara. Rol. Sebas. ¿Eh? Ya que teníamos clase, yo no me acordaba. Se me Yo cayó. estaba en sala de espera. Yo también. Milagro, Manuel, que se muestra. Sí, milagro. ¿Qué? Manuel, usted nunca se muestra. ¿Y Pues verdad? mire. Y aquí sí me estoy mostrando porque alguien, el profesor solo quiere que estemos en video y ya. Bueno, pues más mil cascas, Pues bueno, qué más horrible. está en las clases. Pues se trata de eso, ¿no? Baby. Como que alguien se montó a su cama. Ah, mi hermana. Sí. Cuando Baby. el book. Bueno, esperemos dos minuticos a ver si entran Baby. más participantes porque apenas Osara, hay bájate. Uy, 17. somos hartos. Bájate. Solo hay 17 y todavía faltan hartos. Baby, Olelo, como ahí enfrente de la ¿te cámara. fijas cuando ya acabe nos jugamos un Roblox? Hágale, ¿Cómo se llama en Roblox? ¿Cómo se llama? ¿Y yo? Pues, ¿qué más? Ah, pues si tal vez le está hablando a Ivy. Supercrack Ay. 023. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Qué pasa? Cuando se acabe la clase nos jugamos un ¿Cuándo me Roblox. responde por ¿Y después WhatsApp? cuando se acabe la clase nos volvemos a entrar con el mismo código? Sí, señores, cuando se acabe la clase, si nos queda tema por ver, entonces pueden ingresar con Ey, el ey, mismo ey, código. Nicolás, vea, voy a descargar Holo solo para jugar con usted. Hágale, 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 Córtenme. Búsqueme. Yo me llamo de Master 102. Digo, Supercrack 103. 023. ¿Qué Master, güey? ¿Qué? Venga, cuando Supercrack estaba jugando 023. Jailbreak, ahí me apareció como la caja fuerte y me apareció donar y puse el nombre de Franco en Roblox y le llegó tal vez. Ahorita que llegue Franco, yo segundo. escribí en Franco. Ay, do, me ¿Está dormí. Franco por ahí? No, no está Franco. No. Ah, Voy buscando está a Franco. Franco, pero no le. Ay, Ay, no, precio. no, eso no es así. 300. Acá está. Acá. Venga, que me espere un momentito ahí. A ver, ¿qué pasó? Mía. Bueno, voy a pedirles el favor a los niños de quinto y si de pronto hay algún papá o algún hermano por ahí presente para que le tome una fotico al niño, una fotico. Okay. Es para Profesor, comprobar la si niña ustedes está sí están haciendo algo. escribiendo, si están haciendo tareas en casa, ¿vale? Entonces, por favor. Sale, mami, No, profe, yo no tengo hermanos. Profe, mi mamá ya me profe, tocó la foto. Profe, mi aquí yo tengo el libro, profesor, profe. el libro. Bueno, profe. El control. Hola, Ah, Feita, el libro, no, profe. tenemos que hacer que nos tomen la foto hacia O atrás. también podemos hacer lo siguiente. Si tienen el libro,
Ténganlo por ahí y lo muestran en la cámara. Yo les tomo el pantallazo para que todos se den cuenta de que ustedes Hello. Están trabajando y están utilizando libros, ¿listo? Hello. Sí, tengo. ¿Tienen el libro por ahí? Sí, profe. Sí, yo lo tengo acá, siempre lo tengo. ¡Libro! Levanten el libro, profe. Levántelo, levántelo. Con sus caritas ahí viéndose. Eso. Eso, eso. Muy bien. Listo, ya tomé el pantallazo. Espera, profe. Ya, a ver, a ver. Aquí Google. Ya, ya tomaron el pantallazo. Aquí llegó tu tiburón. ¡Tiburón! Chicos, recuerden que apenas se acabe la clase y nosotros queramos seguir conectados, ¿sí? Queramos seguir con la clase. Ustedes deben otra vez escribir el ID, ¿sí? O iniciar de nuevo sesión en Zoom, ¿sí? Deben ingresar otra vez. ¿Por qué? Porque el día de ayer algunos cuando nos salimos no siguieron en la clase. Algunos no siguieron en la clase. Entonces, no les tomé asistencia a esos que no siguieron. ¿Vale? Entonces, es importante que usted, apenas se acabe esto a los 40 minutos, vuelva y le dé ingresar para que lo pueda tener en cuenta. ¿Listo? Nicolás, Nicolás. ¿Qué? Ya me descargó Roblox. Ay, no me digas. Ay, pues sí te digo, ¿cómo le? Solo hablen para cosas del hoy, tema. Hoy sí han faltado hartos, chicos. Entonces somos... Grado... Sí, profe. De 32 solo hay 20. Unos... Pero no importa, yo voy a empezar la clase ya porque siempre pienso empezar la clase de... después de 5 minutos. Si no, no nos alcanza el tiempo para nada. Listo, en ese momento todos van a quedar con el audio deshabilitado. ¿Por qué hago eso? Porque a veces ustedes lo habilitan sin que yo les haya dicho o sin que les dé el permiso. ¡Ey, profe! ¡Vamos 19! ¿Vale? Ustedes, por favor, siempre que vayan a participar, pues yo les voy a dar la opción de participar. Pero entonces traten de usar bien esto del Zoom. Bien, listo, vamos a compartir aquí pantalla y van a abrir sus libros. Todos van a abrir sus libros en la siguiente página, en la página 12, página 12 de su libro. Listo, página 12. Yo les estoy viendo ahí por la camarita. Ustedes van a abrir ahí la página 12. Listo. Abrieron la página 12, entonces vamos a encontrar el texto que aparece ahí. Listo. Entonces vamos a ir ahí, vamos a escuchar una nota de audio que aparece ahí. Les voy a correr esto un poquito. Si tienen alguna pregunta, también pueden hacérmela ahí por el chat, ¿vale? Porque ahorita están deshabilitados de audio, entonces me la pueden hacer por el chat. Me dicen, profe, yo no tengo libro. Si no tienen libro, pueden copiar lo que sale ahí en el cuadro, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar el siguiente audio. Vamos a escuchar el siguiente audio. Yo le voy a dar acá de compartir sonido para todos. Y ustedes me van a participar de la clase con eso. Entonces, voy a dejar por acá nombre, mostrar nombre de los anotadores. Entonces, cada vez que ustedes anoten algo acá, me rayen la pantalla, simplemente voy a ver quién es el que de verdad no se sabe comportar. Entonces, simplemente le voy a pasar reporte de coordinación de esos estudiantes, ¿vale? Bueno. Entonces, vamos a hacer el primer punto que aparece acá. Ese primer punto lo vamos a hacer escuchando este audio que
van a oír a continuación. Track 6. Hey, Justin. Hi, Whitney. What are you doing on Monday afternoon? I'm meeting Joe at 4 to study for a test. Why do you ask? I wanted to hang out with you. I thought we'd go to the arcade and play video games. What about Tuesday or Wednesday afternoon? I'm taking... Vamos a retroceder un poquito el audio y vamos a escuchar. Hi, Whitney. What are you doing on Monday afternoon? I'm meeting Joe at 4 to study for a test. Ya ahí se escuchaba lo que dice ahí. Vamos a ir a la siguiente página. Bien, vamos a ir a la siguiente página y vamos a ver esta que dice acá, Justin's Weekly Planner, el planeador de la semanal de Justin. Entonces, ¿qué vas a hacer el día lunes? Le preguntan ahí. ¿Qué vas a hacer el día lunes? Entonces, en el audio dice, escuchen bien. What do you have? Tracks. Whitney. Hey, Justin. Hi, Whitney. What are you doing on Monday afternoon? I'm meeting Joe at 4 to study for a test. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nosotros vamos a poner en el libro con el lápiz, una X, en el caso de que el estudiante no realice esa actividad. ¿Listo? Si el estudiante no realiza esa actividad, nosotros le vamos a colocar una X. Si sí la realiza, no le colocamos nada, ¿vale? Entonces, en el audio dice... Vamos a poner a alguien aquí a que nos ayude. Vamos a dejar a Sara Garzón. Hola, Sara Manuela. ¿Qué tienes que hacer en este momento? Ponme cuidado. Activa el audio, por favor. ¿Ya? Sí, profe. Bien, vas a escuchar bien lo que va a decir acá el audio y me vas a dar la primera pregunta. Dice, lunes 4, encontrarse a Joe para estudiar. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Profe, no te escucho bien. Bien, ahora. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Entrecortado, pero sí te escucho. Bueno, entonces vamos a escuchar el audio que aparece ahí. Justin. Hi, Whitney. What are you doing on Monday afternoon? I'm meeting Joe at 4 to study for a test. I'm meeting Joe at 4 to study for a test. Entonces, según lo que acabo de decir y lo que dijo el niño en el audio, podemos poner una X, o sea, él no realizó esta actividad o sí la realizó. Si sí la realizó, vamos a poner un chulito si sí la realizó y si no la realizó, una X, ¿vale? ¿Sara? Profe, es que no te escucho bien. Hola. ¿Te escuchas bien? Yo te escucho perfectamente. Creo que los otros estudiantes también me están escuchando bien. Vamos a reducir el audio. Hi, Whitney. Es que como tú hablas y el audio habla. Doing on Monday afternoon. I'm meeting Joe at 4 to study for a test. I'm meeting Joe, study for a test. Pero déjamelo ahí. Paula. Okay. Vamos a colocar acá. I'm meeting Joe, to study for a test. Si sí lo hace, colocamos un chulito como aparece acá, ¿listo? Bueno, entonces vamos a dejar que otro estudiante también participe. También pueden participar. Si ustedes ven... que la actividad sí se realiza, entonces escriben ahí por el chat sí
Si oyen que no se realiza esa actividad, entonces escriben no, ¿vale? Entonces vamos a ir por acá. Vamos otra vez. Escuchamos. Why do you ask? I wanted to hang out with you. I thought we'd go to the arcade and play video games. No hablan nada de eso, entonces seguimos. What about Tuesday or Wednesday afternoon? I'm taking guitar lessons at 3 on those days, but I can hang out afterward. No, I'm going to soccer practice at 4 on Tuesday and Wednesday. I'm going to soccer practice at on Tuesday at 4. At 4 and a What about Thursday? On those days. Thursday afternoon. I'm taking guitar lessons at 3 on those days, but I can hang out afterward. No, I'm going to soccer practice at 4 on Tuesday and Wednesday. Martes y miércoles, Tuesday and Wednesday, she is taking a soccer practice. Bueno, el estudiante que me está anotando por acá. Bueno, al estudiante que me estaba anotando ahí, si ya no puede anotar nada, ya. Esta era correcta. Vamos a poner acá. Entonces, Tuesday for soccer practice. Sí, claro, entonces sí tiene una práctica de fútbol. Es Boris, profe. Ya todos vimos que es Boris. Listo, reportado acá. Listo. Vale, entonces podemos decir que el martes está realizando una práctica de fútbol y el miércoles también. Entonces, voy a volver un poquitico por acá. Vamos a escuchar bien el audio. I thought we'd go to the arcade and play video games. No, I'm going to soccer practice at 4 on Tuesday and Wednesday. On Tuesday and Wednesday. At soccer practice. Entonces, si no va a una práctica de fútbol, vamos a colocar acá una X. ¿Listo? Entonces, colocamos la X sobre este cuadrito. Listo. Bueno, vamos a ver qué más dicen y qué más podemos marcar. What about Thursday? Oh, wait, I can't on Thursday. I'm visiting my grandma at 4 on Thursday. I'm visiting my grandma at 4 on Thursday. At 4 on Thursday. Entonces, vamos a dejar que por acá nos ayude una persona. Si quieren ayudar, levanten la mano. ¿No? Aragón, Santiago Tamayo, también. Hola, Aragón. Samuel. Hola, profe. Bueno, la chica dice, I'm visiting my grandma at 4 on Thursday. Según eso, ¿qué debemos poner? Un chulo. ¿Un chulito? Sí, señor. Muy bien, excelente. Good job, buen trabajo. Vamos a ver qué más podemos marcar por acá. Yeah, and I'm helping my mom with the shopping. Oh, wait. I can't on Thursday. I'm visiting my grandma at 4 on Thursday. Yeah, and I'm helping my mom with the shopping. Maybe Friday. I'm helping my mom with the shopping. I'm helping my mom with the shopping. ¿Dónde podemos poner el chulito?
o la X. Entonces, démosle la oportunidad por acá a Nicolás, Nicolás Martínez. Hola. Hello. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, perfecto, claro. El chulito va el jueves de Justin. Ahí va un chulito. Muy bien. Helping with my mom. Entonces él dice, on Thursday I'm helping my mom with shopping. Es decir, que él le va a ayudar a la mamá con las compras el jueves. ¿Listo? Bueno, entonces, vámonos por acá otra vez. I don't have any plans that day. Oh, I think I can make it on Friday. I'm going to the dentist at 3, but I can hang out afterward. I'm going to the dentist at 3. I'm going to the dentist at 3. ¿Quién dice eso? ¿Y dónde podemos poner ya sea chulito o Rayita? Por acá me está desde hace rato levantando la mano Santiago. Entonces dejemos a Santiago Tamayo. ¿Me escucha? Sí, señor. El chulito se pone a Whitney en Friday, el viernes. Muy bien. Friday, ¿en esta o en esta? ¿Cuál de las dos? The dentist appointment. The dentist appointment, una cita con el dentista. Listo, entonces colocamos acá el chulito. Vamos a ver qué más nos dicen. Sounds great. Let's meet at 4. Tracks. Sounds great. Let's meet at 4. Entonces podemos colocar también un chulito. ¿Dónde? Por acá, María. Alejandra también me está levantando la mano. Ahí en sus computadores, ustedes tienen una opción que es levantar la mano, ¿sí? Con esa opción yo les puedo mirar acá en la pantalla quién me levantó la mano para que me participen. ¿Listo? Es tu turno, María Alejandra. ¿Podemos chulito o podemos acá una X? En Whitney se pone una X en la última, profe. Bueno, pero ella dice que se van a encontrar con el amigo, con Justin. ¿Sí? Pongámosle cuidado. Que no escuché bien esta parte. Bueno, but I can hang out afterward. Sounds great. Let's meet at 4. Sounds afterward. Great. I don't have any plans that day. No tengo ningún plan ese día. O sea, el viernes. Oh, listo. Entonces, como sí se puede poner, entonces colocamos un chulito. Chulito. Aquí. En el viernes de ella, pero también se lo podemos colocar acá al viernes de él. Yo voy a ver un momentito a ver si se escucha algo de una lesión de guitarra. Yo la verdad, track 6. Porque acá dice guitarra. Hey, Justin. Hi, Whitney. What are you doing on Monday afternoon? I'm meeting Joe at 4 to study for a test. Why do you ask? I wanted to hang out with you. I thought we'd go to the arcade and play video games. What about Tuesday or Wednesday afternoon? I'm taking guitar lessons at 3 on those days, but I can hang out afterward. No, I'm going to soccer practice at 4 on Tuesday and Wednesday. What about Thursday? Oh, wait, I can't on Thursday. I'm visiting my grandma at 4 on Thursday. Yeah. Hi, Whitney. What are you doing? Ahí dice algo de una lesión de guitarra. Doing on Monday pero no afternoon. Dice la fecha. Vamos a ver. I'm meeting Joe at 4 to study for a test. Why do you ask? I wanted to hang out with you. I thought we'd go to the arcade and play video games. What about Tuesday or Wednesday afternoon? I'm taking guitar lessons at 3 on those days, but I can hang out afterward. No. Él dice que toma lesiones, pero a las 3. No a las No, pero las 3, el día miércoles. Entonces, al día martes le podemos poner por acá una X y va a quedar de la siguiente manera. Entonces, pueden ir copiando ahí en sus libros
de la forma en la que quedó, ¿listo? Porque dice Thursday and Wednesday, pero no dice Tuesday. Por acá me pregunta Nicolás, me dice Nicolás Martínez. Dice, sí, la guitarra los dos días. Pero entonces él dice Thursday, no Tuesday. ¿Listo? Entonces, de pronto la aclaración es válida hacerla. ¿Vale, Nicolás? ¿Ya te respondió ahora sí la pregunta? Bueno, muy bien. Mientras tanto pueden ir copiando, ¿vale? Pueden ir copiando. Los que no tienen libro, pues simplemente copian ahí el... No van a hacer ningún cuadro, no se compliquen, simplemente la van a copiar así en orden. En orden. Está la página 12. Samuel, 12. Página 12. Vayan ahí terminando. Hola. Que acaba de habilitar el micrófono, el que aparece como Samsung o SMG, para que por favor me digas tu nombre completo. ¿Listo? Es que no te veo, ni tienes pantalla activa, ni nada, entonces... No logro identificar quién eres. Yo soy Boris, profe. Ah, Boris, listo. Te estaba rayando ahorita. Listo. Bueno. Recuerda que puedes renombrarte. Eso es muy fácil. Simplemente tienes que darle ahí donde dice renombrar y poner... tu propio nombre, Boris Chia. Ya con eso yo cuando entres puedo identificarte de manera más fácil. Pregunta, ¿ya acabamos? No, todavía no hemos acabado. Listo. Creo que ya están acabando. Si ya están acabando, por favor, confírmenme para yo poder... borrar el tablero, por decirlo así. Yo ya terminé, listo. La mayoría ya van acabando, los que no, pues denle saludar o algo, o díganme por ahí por la pantalla que no han terminado para poder avanzar, ¿vale? ¿Listo? ¿Acabaron? Bien, nos quedan 10 minutos. Ya saben que en 10 minutos nosotros podemos volver a ingresar, ¿sí? Por si nos quedó algo por terminar. Entonces, ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta para volver a entrar ahorita. Bueno. Ya, listo, voy a borrar el tablero. Santiago Bando llegó tarde. Rodríguez Bando Santiago.
Rodríguez Santiago, llegaste súper tarde, no sé por qué. Profe, si se me sale este género, fue la luz. Vale, listo. Profe, si le dan a anotar y guardar, se guarda la pantalla. Ah, bueno, aquí Matías nos deja un buen consejo, que es para que ustedes puedan guardar pantalla. Aquí a la parte de arriba se puede guardar, para que ustedes guarden lo que está ahí y después lo puedan copiar y avancemos los demás. ¿Listo? Entonces, por el momento yo voy a seguir, voy a borrar lo que aparece ahí. Voy a borrar todo eso y vamos a ir al punto que sigue. Dice, look at the weekly planners and complete the sentences. Mira los planes semanales. Ya se me reinició el portátil porque tenía un virus, dice Juan Diego Fuentes. Bueno, no hay problema. Pues, traten de buscar los tutoriales en YouTube o el video de la clase en YouTube cuando puedan. Bueno, entonces por acá dice, el lunes, Justin is meeting Joe at 4 to study. Voy a dejar a alguien por acá. Esta vez le vamos a pedir el favor a Felipe Medina. Felipe. Hello, Felipe. Espera, que estoy en el baño. Ah, Felipe estaba en el baño, no. Juan Martínez también alzó la mano, entonces primero va Felipe y luego Juan. ¿Listo? Juan Martínez. Listo. Entonces, Felipe, vamos a hacer la que está acá. Entonces, on Monday, Houston is meeting Joe at 4 to study. Vamos primero a traducir qué significa esa oración que salió ahí de primeras. El lunes, ¿sigue? Los que sepan también lo pueden escribir ahí por el chat. Primera, el lunes, Justin. Solo la traducción. El lunes, Justin. Este es el verbo encontrar. Ah, encontró. Bien. Joe, su estudio, creo. Bueno, listo, entonces. Listo, desconecta el micrófono, ¿yo? Felipe, por favor, Felipe. Ya. Bueno, en este caso la oración era, el lunes Justin se va a encontrar con Joe a las 4 para estudiar. Recuerden que estamos hablando de un futuro, ¿vale? Quedan 6 minutos de clase. Si se acaba, volvemos a entrar. No encontró porque eso sería pasado. Se va a encontrar porque es futuro. Eso, mira, por acá hay algunos que me lo tradujeron bien. Listo. Entonces, para los que les quedó mal, les voy a dejar ahí en el chat cómo sería lo correcto. El lunes, Justin se encontrará con Joe a las 4 para estudiar. Ahí está la respuesta. Listo, entonces vamos con la 2. On Tuesday, el martes, Whitney, vamos a ver qué hace el martes para poder escribirla ahí en las respuestas. Entonces, el martes, Tuesday, Whitney, estamos hablando de la chica, es Whitney, ¿qué va a hacer? Podemos decir, va a practicar fútbol o practicará fútbol a las 4 de la tarde. Entonces, ¿cómo lo podríamos escribir aquí? Vamos a colocar aquí la opción de texto y vamos a escribir. Entonces, un estudiante por acá me estaba levantando la mano desde hace rato.
¿Dónde está Martínez? Tamayo también me está levantando la mano. Ya. Juan Martínez. Hello, Juan. ¿Me escuchas? Habilita el audio, por favor. ¿Me escuchan, profe? Ahora sí. Bien. El martes, Whitney, vamos a escribir. On Tuesday, Whitney. Sí. Is a. Vamos a, bueno, pongámosle todos cuidado. Vamos a poner la misma fórmula para todas las oraciones. Entonces, primero que va un sujeto, ya sabemos que es Whitney. Luego el is, que es el verbo to be. Luego un verbo con ing, en este caso, el verbo que nos están pidiendo es practicar. Practicar. Entonces, ese practicar lo vamos a poner con ing. El martes, Whitney is, vamos a poner el verbo practicar, practice. Como ustedes ya saben, se le quita la e y se le pone ing. El martes, Whitney está practicando. ¿Qué está practicando? Soccer. Okay. Listo, entonces la oración quedaría de la siguiente manera. On Tuesday, Whitney is practicing soccer. ¿Listo? Bueno, vamos con otra oración para poner por acá. Santiago Tamayo, tú me estabas alzando la mano. A ver, ¿dónde está Santiago Tamayo? Acá. David. Diego Tamayo. Ya te habilité. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. El miércoles, Justin tenía lecciones de guitarra a las 3. Entonces, vamos a expresarlo así. ¿Cómo lo ponemos? Is. On Tuesday, Whitney is guitar lesson. Podemos decir tomar, el verbo tomar es take, tomando lecciones de guitarra. Lecciones de guitarra. ¿Cómo ponemos ese tomando? Tomando, se le quita la I y se le pone el ing. Excelente. Es on Wednesday, Justin is taking. Lesson, guitar. Guitar lesson. Déjenmelo así. Dejémoslo así, ¿listo? Porque ahí no nos cabe más. Entonces podemos dejarlo así. On Wednesday, así. Justin is taking guitar lessons. Está tomando su lección de guitarra. Muy bien, baby. ¿Desactivó mi micrófono? Sí, ya lo desactivé. Bien, otra persona que quiera participar. Vamos aquí a uno al azar. Santiago Puentes. Perdón, Juan Diego Puentes. Señor. Listo, no se asuste que la pregunta es fácil. Dice, on Thursday.